Corte informativo Notimex. Los líderes de la Unión Europea aceptaron en una cumbre vía videoconferencia la medida de prohibir durante 30 días los viajes de entrada a la Unión Europea que no sean esenciales para frenar la propagación del COVID-19. Las autoridades del sector salud en México proyectan que la pandemia de coronavirus durará por lo menos 12 semanas en el país, como ocurrió en China, estimó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y representantes del Comité Organizador de Semana Santa Iztapalapa, AC, anunciaron que se suspende la representación religiosa en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de la alcaldía. La Fiscalía General de la República cumplió una orden de aprehensión contra Ezequiel Peña Cerda, director de área de la Agencia de Investigación Criminal de la propia corporación, por estar implicado en el caso Ayotzinapa. Las comisiones de negociación de la Unión Europea y el Reino Unido en lo referente al Brexit anunciaron que aplazarán sin fecha posible la sesión de negociación planeada para mañana a causa de la contingencia por coronavirus. A partir de este martes, la Universidad Nacional Autónoma de México inició la suspensión paulatina de clases para evitar la propagación del COVID-19. La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que el gobierno emitirá una alerta roja de viaje para todo el mundo, excepto China continental, Macao y Taiwán, ante la rápida propagación del coronavirus. Notimex, comunicación global.